del inicio de este pronunciamiento del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Aldo? Bueno, estamos a la espera de qué sucede pues en este local en Miraflores, que van a hablar urgentemente. Es una autoridad, como han escuchado ustedes, de transporte, donde va a hablar Bruno Jufra y la primera ministra, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arau. Buenas noches, señor Tudela, ¿cómo está? Buenas noches, Aldo. Buenas noches, gracias por el Castillo, ¿cómo está? Bueno, me imagino que la argumentación va a ser lo que siempre sea en el Perú, negacionismo y victimización, ¿no? Como generalmente cuando los cazan a los políticos en el Perú, esa es la primera respuesta, ¿no? ¿Cuál va a ser la coartada? ¿Qué nos van a decir? Bueno, vamos a ver qué nos dice. Pero, yo no sabía de nada y pero, seguramente... O sea, siempre victimización y negacionismo, es la respuesta clásica. Es cierto lo que dices, pero creo yo que hay un tema de fondo, que es que una... Siempre en la ciencia política hay la diferencia entre legalidad y legitimidad. Y entonces lo que ha ocurrido es que si bien las autoridades son legales, electas, de acuerdo a la constitución política del Estado, la legitimidad de ejercicio, o sea, la legitimidad frente al pueblo del Perú, está perdiéndose aceleradamente. Hay una erosión no solo del presidente, sino una erosión general de todo el sistema político y una desilusión gigantesca, porque nosotros pensamos que habíamos dejado esto en el año 2000 y no pensamos volver a ver decadencia y circo 18 años después. Pero ¿no se imaginan ustedes que estaba pasando algo así más o menos? Que estaban negociando prebendas y... Bueno, y se habla de una feria de ofertas. El mercado persa. El fondo del asunto es que el vivimos en el mundo de la sospecha, en el mundo de la suspicacia. Y los hechos objetivos y concretos que ya se conoce, como es que el presidente, cuando era ministro, ha realizado actividades que eran contradictorias con su función de ministro de Estado y que ha tenido utilidades y ganancias, en fin, las fracturas dentro del Congreso. Todo eso muestra no una crisis, sino una enfermedad crónica. ¿Tú crees que es terminal, Jorge del Castillo? ¿Crees que esto es sistémico, que ya el sistema está en una fase terminal y no sé qué va a pasar con eso? Antes de responderte eso, sí, quiero precisar mi posición personal, ¿no? Perfecto. Ante estos hechos que evidentemente demuestran actos de corrupción, de compra de votos para una definición que se tenía que tomar en 48 horas, pues evidentemente yo no puedo ser partícipe de ese tema de ninguna manera. Todos saben cuál fue mi posición de voto y conciencia en diciembre, y lo hice con toda transparencia y claridad. Pero yo no me puedo verme ni directa ni indirectamente involucrado en una situación que yo no comparto esa metodología. Por tanto, deslindo completamente de esa posición. Rechazo. Usted estaba defendiendo el régimen. Yo estaba defendiendo la gobernabilidad, Aldo, porque pensaba que a pocos días, por ejemplo, de la Cumbre de las Américas, que el precedente que esto podía significar para el futuro, etcétera, etcétera, eran consideraciones absolutamente válidas. Pero si ya nos chocamos todos los peruanos con hechos de corrupción abierta, más allá de las responsabilidades que pueden haber uno u otro, pero reflexionemos un poquito, ¿no? Si un funcionario va y dice las barbaridades que dice, oiga, tú recibes el 5%. El 5%. No, hay menudencia. Hay una parte que Guillermo Bocage dice, de ahí manejas contratos, vigilantes, administrativos, no sé, vamos a tener en la bueno, mesa. Hasta menudencia se está repartiendo. Los puestos, 10 para sí, acá, 10 para allá. Esos hechos... Hasta menudencia, ¿no? No lo puede hacer un funcionario del gobierno, como aparece un señor Aragón, pues finalmente los parlamentarios pueden hablar cualquier barbaridad, pero ese funcionario del gobierno Aragón puede hablar por su cuenta y riesgo. Esto lo hizo el congresista Bocage, perdón. No, pero hay una parte en la que se sí habla de los porcentajes y las cosas, ¿no? Me parece. Está llegando, perdón, caballeros, el congresista Salaverria a la prefectura de Lima va a pedir, me dice, garantías para su persona. Luego de lanzar los videos, ¿está con Mamani o no? Sí, está, distingo a Mamani al costado, ¿no? Sí, está Mamani, sí, efectivamente. Va a pedir garantías personales, ¿no? Vocero, y ha ingresado con
Moisés Mamani, los parlamentarios que hoy día han hecho en conferencia de prensa la difusión del video donde se observa a Kenji Fujimori con otros congresistas también tratando de obtener la votación para que no voten a favor de la vacancia presidencial. Ellos han hecho ya su ingreso, Aldo, a esta hora van a ser atendidos por el prefecto de Lima y tal como lo ha indicado el vocero de Fuerza Popular, el congresista Salaverry, ha detallado que va a hablar a su salida luego de asistir hasta la prefectura de Lima para pedir las garantías debidas correspondientes. Aldo, este es el panorama que tenemos, nos mantenemos aquí en los próximos minutos. Gracias, el despacho fue de Eduardo Juárez. Señores, están yendo a la prefectura, pero también uno termina sospechando otras instituciones. Mire, les comento, Moisés Mamani le dice, también tengo miedo por mí, que me persiga la fiscalía. Y Kenji Fujimori le dice, ¿por qué te va a perseguir la fiscalía si vas a tener de tu lado al gobierno? Y Alexis Toledo dice, debería estar persiguiendo a Fuerza Popular. Entonces, hasta la fiscalía termina aquí, pues, mentada. Es una mención, tampoco, no necesariamente es comprometedora. Pero quiero terminar que yo tomo distancia de este asunto. De ninguna manera yo puedo respaldar una posición que termina contaminada de esta manera. Si es que, y yendo a la pregunta si estamos ante una situación terminal, yo tengo la impresión que sí. Comparto la visión de Jorge. Es una situación absolutamente extrema. En el año 2000 yo renuncié a la vicepresidencia cuando ya fue absolutamente imposible mantener el calendario de transición prometido porque se habían convocado nuevas elecciones y se produjo primero la revelación de los actos de corrupción y luego el regreso de Vladimiro Montesinos al Perú. Llega un momento en el cual uno, por más que ha estado luchando por una transición, por la estabilidad, llega un momento que uno no puede continuar porque uno no puede participar con ninguna de las fuerzas que están enfrentadas. Pero estamos frente a una situación vertiginosa. ¿Cómo va a ser la transición? Me imagino que ya hay que subir un avión ahora mismo a Vizcarra y traerlo de Ottawa. Bueno, esa es una alternativa, ¿no? Que sin duda se puede dar. Pero aquí el que tiene que entrar en una profunda reflexión es el mismo presidente. Porque ya en hipótesis de que salve la votación, que lo que sea, ahora dan una conferencia de prensa y explican que no tienen que ver. Ok, pero la gobernabilidad en sí ahora está profundamente herida. Está saliendo, coincido con ustedes, mire, está saliendo ahí el congresista Salaverry, está dando una declaración, les escuchemos. Ahora tendrá que esperar hasta el día siguiente para poder solicitar sus garantías. Así estamos en el Perú. Así que lamentamos que no nos hayan podido atender nuestra solicitud y que quedemos así, desprotegidos, hasta que el día de mañana el señor prefecto pueda llegar a su oficina y nos pueda atender. Así es que les agradezco por su preocupación, pero nosotros vamos a pasar ya a retirarnos con el congresista Mamani. Muy amable. Congresista Mamani, permítame, para TV Perú. ¿Cuál es el mensaje que se ha dado después de lo que se ha dado a conocer con los videos, por favor? Congresista, si podemos hablar con Es el parlamentario Mamani, que se está retirando. Bueno, han ido pues a buscar garantías. ¿Crees que un poquito de show para cámaras o...? Me sorprende que no dejan hablar al señor Mamani, no ha dicho una palabra. A mí lo que me sorprende es que independientemente de que sea un show, el prefecto no esté. No, eso es muy peruano, ¿no? Eso, o sea, es como bien folclórico. Eso es inconcebible, que el prefecto el día antes o a pocas, a 48 horas de una votación de vacancia, en un ambiente enormemente tenso, no esté en su puesto. Yo creo que si el presidente no es vacado, seguirá siendo el presidente legal del Perú, pero creo que la legitimidad de ejercicio ya la perdió y las encuestas lo dicen. Puede suceder como con Fujimori, que renuncie. Así es. Y si lo vacan, bueno, pierde también la legalidad, el mandato legal, ¿no? Pero como van las cosas, más se aproxima una posibilidad de renuncia. Porque mira, porque se hace ingobernable, se hace insostenible. Porque él acaba de decir, y si lo vacan, pero ¿quién va a votar a favor de él el día de la vacancia? Bueno, no se sabe, porque hay tantos rumores que en el fondo es una apuesta. Incluso el IL Eurasia, el grupo Eurasia, que es una gran consultora, sí, una consultora de riesgo, y de ha hecho su evaluación. En diciembre pensaban que no iba a ser vacado el presidente Kuczynski después de la primera votación,
pero hoy han cambiado de punto de vista y hoy, naturalmente, el mayor porcentaje de estas empresas consultoras que analizan el riesgo consideran que va a ser vacado. Jorge Castillo, por ejemplo, iba a votar a favor del imposible, ya que votes a favor. Yo dije, estaba estudiando inclusive la declaración del viernes del señor Kuczynski, me parecía indispensable saber su mecanismo de defensa. La estaba leyendo, no la he terminado de leer y viene este tema. Entonces, pero en estas condiciones ya se vuelve insostenible. Porque si tú tengas una posición de principio, termina mezclado en esta morralla de cosas que son inaceptables, ¿no? Yo creo que, así como suponía que iba a haber una votación muy ajustada por la no vacancia, bueno, ahora no es posible que la vacancia no se apruebe en estas condiciones, ¿no? Claro, lo que digo es... daría una reacción popular de repente severa en el país, por un lado. Le queman el kiosco. Y por otro lado, es por eso, el presidente en las próximas 24 horas tiene que tomar una decisión. Y yo creo que la decisión más sana para el Perú y para es renunciar. Eso yo creo que la opinión pública en eso es unánime. El 58% de los peruanos en la última encuesta piensan que debe renunciar. Y debe haber subido 20 puntos. Y debe haber subido 20 puntos con estas grabaciones y videos. Pero lo que es muy claro es que ya no puede mandar a partir de ahora. O sea, su capacidad de mando está tremendamente restringida. Ha perdido autoridad. No tiene programa de gobierno. El programa de gobierno se esfumó con el niño costero, con Odebrecht y con lo que ha venido después con las revelaciones de Westfield, de First Capital, y naturalmente el remate han sido estos videos de hoy y el tema de la compra de los votos. Y entonces, definitivamente, si él está apostando a ganar el tema de la vacancia, o sea, lograr impedirla, va a ser una victoria pírrica, porque ya no tiene capacidad de mando. Es que yo no veo, Francisco, y no tiene programa. Que logrelo, es que ya no sé. Es un gobierno que no va a ninguna parte. No puede lograr. Yo le pregunto a quienes nos están viendo, ¿cuáles son las ideas del gobierno? ¿Cuáles son los proyectos del gobierno? ¿Y qué va a hacer de acá al 2021? Y a todas las respuestas, a todas las preguntas no hay respuesta. Qué triste final, ¿no?, de Kuczynski. Que la verdad, un gobierno con... levantó muchas expectativas. Bueno, las expectativas fueron enormes. Qué final, creo tan yo triste. Que los que votaron por él deben estar tremendamente desilusionados, porque esperaron justamente lo contrario. Entonces estamos ante un escenario de una eventual renuncia, que puede ser lo más aconsejable a estas alturas, más allá de las responsabilidades individuales o lo que fue. Porque, insisto, ningún funcionario se va a atrever a ofrecer obras y cosas y hablar de este, con ese lenguaje de coima permanente, si no tiene cierto impulso de alguien, ¿no?, atrás de él. ¿Con qué autoridad un funcionario de cuarta va a decir, oye, obra para ti, obra para ti? Entonces, esto complica mucho la situación del gobierno. Y digo... Y mencionan ministros, Jorge, mencionan reunión, te puedo reunir con este, puedes ir a Palacio. Almorzar a Palacio. Bueno, entonces, estamos ante una noche en la que el señor Kuczynski tiene que hacer una profunda reflexión y tomar una decisión lo más pronto. ¿Estamos a cuánto? A horas de la votación. ¿Qué decisión? O sea, ¿cómo renunciar? Renunciar. No hay otra decisión que tomar renunciar. Tomará su avión y se irá, me imagino, no sé qué hará. Bueno, el hecho es que peor es ser vacado. Que renunciar. Claro. Y no va, claro, no va a tener ningún voto a favor. Va a ser muy... Yo no me arriesgo a hacer apuestas y a determinar porcentajes, pero lo que sí creo es que las cosas han cambiado radicalmente esta tarde. Que el conocer estas revelaciones que se han mostrado respecto a porcentajes, respecto a apoyo del gobierno, cambia radicalmente la percepción de la opinión pública respecto a lo que está sucediendo. Lo que pasa es que este es el primer video. A diferencia de lo del año 2000, ahora no hemos tenido videos. Pero ¿qué es lo que realmente ha ocurrido? Es lo que no sabemos. Probablemente sea lo mismo. ¿Me dicen que para escuchar un byte? Sí, perdón.
El tema es que tú te hagas amigos del Ejecutivo, entonces ya, ok, ya vamos a empezar a hacer esto, ya, ok, tú capturas, y ahí yo te lo puedo sacar todos los proyectos más grandes, ya, tú hablas con la autoridad, ya, oye, yo voy a hacer tu gestor de esto y yo te lo voy a sacar, ok, cerramos. ¿Por qué? Porque el alcalde también gana de eso, todos ganan cuando se saca una obra. Entonces, tú te, imagínate de una obra, hermano, de 100 millones, que te caiga 5% nomás. Puta, hermano, tienes 5 palitos sin mover un dedo. ¿Sí? Esta reunión es con nada más y nada menos que el abogado del presidente, el doctor Alberto Burea, en donde le ofrece llevarlo con el ministro Bruno Yuf. Ese teléfono que le está dictando el doctor Morea es el teléfono del ministro Yuf. Ahí nomás hay festinación de trámites y tráfico de influencias. Bueno, solamente en esas dos frases, ¿sabes? Porque yo puse perfecto y los trámites han salido más rápido. Este es un cuchivideo. Sí. No un Vladivideo, sino un cuchivideo. Y Moría, que había tenido un revival, había resucitado después de mucho tiempo, mucha gente lo había elogiado como abogado, queda muy comprometido. Bueno, él ha aclarado algunas cosas. ¿No? ¿Ha aclarado? No, sí, tú eres bien buena gente, ¿eh? No, no, pero ha declarado. No, no, no confundas tampoco las cosas, ¿no? Él está anotando el teléfono de un ministro. Hay que ver el contexto de la conversación. No puedes mezclarlo con el que dice 5%, por favor. ¿Cómo llamas, ¿no?, esta regla? Yo no sé. Yo creo que sigue entrando en suspicacias el impacto político de lo que estamos viendo. Es devastador. Y creo que deja de una manera meridianamente clara el hecho de que el presidente no puede continuar en el cargo y que su gobierno tiene que irse. ¿Tu opinión? Lo mismo. Yo creo que, además, estoy diciendo, el presidente Kuczynski no tiene otro camino que presentar su renuncia en las próximas horas. La vacancia no la va a pasar. No. Entonces, obviamente, la ruta que le queda es esta, por el bien del país. Ya deberían estar llamando, como tú dices, al señor Vizcarra, que se venga, porque va a tener que asumir la responsabilidad de Estado. Y la Cumbre de las Américas que está encima, ¿no? Bueno, pero esos eventos internacionales
nunca son afectados. ¿Te acuerdas cuando releva Morales Bermúdez a Velasco? ¿Cómo se llama? Era la cumbre de los de la ONU, que en esa época era muy importante, más de 70 y tantos países en Lima. Era la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. El general Juan Velasco Alvarado inauguró la cumbre de la ONU en Lima, agosto de 1975. Al día siguiente o dos días después se produce el golpe de Estado de Morales Bermúdez desde Tacna con todo el Estado Mayor. Sí. Y 24 horas después el general Morales Bermúdez, ya como presidente de la República, clausura el evento de la ONU como si nada hubiese pasado y todos los delegados imperturbables. ¿Por qué? Porque son diplomáticos, no van a intervenir en los asuntos del país donde esto ocurra. Bueno, por más que vengan mandatarios, los mandatarios van a venir después de los eventos que se están desarrollando en estas 48 horas. Y Vizcarra tiene que armar un gabinete, ¿en qué? ¿En horas? En muy poco tiempo. Bueno. Si es que no lo tiene ya conversado, como se dice por ahí. Bueno, es un gabinete de emergencia nacional y evidentemente va a tener que convocar a varias fuerzas políticas para darle estabilidad al sistema político peruano. ¿Usted participaría? ¿Usted participaría en un gabinete de Vizcarra? Si los llama y le dice, miren, este es un gabinete de concentración. Tendrían que comunicar al partido y el partido tomar una decisión. Yo no puedo adelantar un criterio en este momento. Viene un tuit, me dicen ahora mismo, de la presidencia, se ha convocado a Junta de Portavoces de Urgencia, sí. Se ha convocado con carácter de urgencia a la Junta de Portavoces para evaluar y determinar las acciones legales y constitucionales correspondientes frente a las graves denuncias presentadas hoy. Bueno, me imagino que acá viene una guillotina con los congresistas que han estado en esta reunión. El desafuero. No creo que puedan continuar Kenji Fujimori como congresista, pues esto acabó. No. Bueno, se va a iniciar posiblemente un proceso, ¿no? Porque esto no es cuestión de suspender los 120 días, esto es más serio, ¿no? Él ha atado su destino a la suerte del gobierno. ¿Y cómo es el procedimiento? Porque tienes tanta experiencia en el Congreso. Si es una infracción ética, es lo de los 120 días. Pero si estamos viendo un hecho delictivo, como puede ser según la tipificación, ahí tendría que haber un proceso penal, tomar la fiscalía el caso, formular una denuncia, el juez pedir el levantamiento del fuero y procesarlo. O sea, el estímulo es externo, el fiscal pide. El fiscal pide, pero el Congreso se lo podría pedir también. El Congreso le puede mandar una nota, un oficio, un acuerdo. No, señor fiscal, tome usted nota de esto. Siempre lo puede hacer. Ya, pero eso es... Porque, claro, tienes el Congreso tiene la Comisión de Ética. Sí. Pero la Comisión que no de funciona ética, de paso. Pero son solo 120 sí. días y esto es muy grave. No, pero eso es una cuestión ética. Ya. Hay que ver si esto tiene escala. En penales, de claro. ¿No es cierto? Que parece que sí las tiene, ¿no? Es posible. Que sí las tiene. Eso lleva legalmente al desafuero. Exacto. En caso de encontrarse culpabilidad. Y a su reemplazo por los accesitarios. Si son ya defenestrados definitivamente. Sí. ¿No? Y presumo que los accesitarios son del grupo de Keiko, son de Fuerza Popular. Evidentemente, son del mismo grupo. ¿Suele ser el accesitario del mismo grupo? Sí. Sí. Nunca hay de otro partido. Sí, de la misma circunscripción. Qué ironía sería, ¿no? Que Keiko reemplace por un partidario suyo a su hermano. Esto ni la peor de las telenovelas turcas. Pero no creas, ¿no? Eso lo estaban pensando en algún caso. Es que no... Es caso de gente que tiene problemas con el título, cosas así, ¿no? Que podían... Pasar por ética y ser vacados. Pero esto es exprés. Pero en fin, también hay otros casos en que pueden levantar el fuero y no lo hacen por afinidades. Pero, de hecho, pedidos ya por... Benicio Ríos, ¿no? Tiene 7 años de prisión, sí. Me parece que es acuñista, ¿no? Bueno, la cosa es que estamos en un día muy complicado, nefasto y lamentable, ¿no? Y hay que corregirlo lo más pronto posible dentro del mecanismo constitucional. Y creo que los países amigos que vengan, ¿no? Sabrán apreciar eso. Bueno, meta que no hay una ruptura de las cosas. Mientras haya un jefe de Estado, ellos respetarán los procesos constitucionales peruanos. O sea, a los jefes de Estado que vienen no les interesa la persona individual,
Lo que les interesa es el jefe de Estado que representa a la nación. Hemos evolucionado, ¿ah? Porque esto hace 20 años, 25 años, hubiera sido un cuartelazo. Ah, claro, estamos en el siglo XXI. Ah, felizmente que los tanques, y mi difunto padre me decía que la página 11 hoy en día sería una chiquita de este tamaño, que hubiera sido un escándalo. Bueno, la página 11 era en el fondo una especulación. Porque nunca se llegó a saber exactamente de qué se trató. Y eso produjo un golpe de Estado. En cambio, hoy hay evidencias duras de todo aquello que lleva a la votación para la vacancia. Muchas gracias, caballeros. 7:46 de la noche viene el congresista Roberto Vieira y no sé si otro congresista más.